Good morning, everybody. Good morning, my students. Welcome to the module number 12. Bienvenidos al módulo 12. Muy buenos días, corazones. Today we are going to talk about the numbers. Hoy vamos a hablar sobre los números. The number with colors. Los números y los colores. Ahora, no vamos a hablar de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, esos ya los hemos aprendido. Hoy vamos a hablar sobre los números del 10 al 100. From 10 to 100. Del 10 al 100. For example, por ejemplo, 10, 10, 20, 20, 50, 50, 80, 80, en 100, 100. Así que para saber cómo funcionan estos números, cómo se deben escribir y pronunciar, y cómo los relacionamos con los colores, vamos a ir para nuestro módulo número 12. Así que let's go, my students, let's go. Así, corazones, estamos aquí en la primera ficha. Aquí podemos ver el título, Numbers with Colors. ¿Okay? Aquí con ayuda de tus papás puedes aprender cómo se pronuncia. Repeat after me. Numbers, numbers, with, colors, colors. ¿Y qué significa en español? Números con colores. Ahora sí vamos a pasar para nuestra ficha. No olvides poner tus nombres completos aquí. Your full name, nombres completos. Así que después de poner tu nombre vamos a ir para este cuadrito. Ok, ya estamos listos. Vamos con los number with colors. 10 es el número 10. 20, 20. Repeat after me. 20, 20. Very good. 30. Repeat after me. 30. Very good. 30. 40. Repeat after me. 40. Very good. 40. 50. Repeat after me. 50. 50. Very good. Continue. What is the next number? The next number is 60. Very good. 60. 60. Excellent. Continue. 70. 70. What number is 70? 70, very good. 80, 80. What number is 80? 80, very good, excellent. Continue, 90. Repeat after me, 90. Very good. What number is 90? 90 is 90, excellent. And finally, what is the end number? What is el último número? 100. 100. 100 is 100. Very good. What number is 100? It is 100. Very good. 100. ¿Qué mi? Se dice 1, pero 1 es 1. Sí, pero cuando pones 1 y luego escribes 100, ya significa 100. Very good. Ok. Algo que tienes que saber antes de pasar con los colors es que los números del 20 al 90, mira corazón hermoso, del 20 al 90, al final todos tienen ti, 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 ti. Y la mayoría de ellos se escribe casi igual que los números del 1 al 9. Por ejemplo, 7 es 7. Si a 7 le agrego ti, dice 70 y se vuelve 70. It's very easy. 60. 6 es 6. Y si le agrego la T, sería 60, sería 60. Miss, ¿y cómo me acuerdo de escribir 80? Ah, me acuerdo que 8 se escribe 8 y le agrego la T. Y significa 80. Very good. Con el 20, el 30, el 40 y el 50 pasa casi lo mismo, pero el número cambia un poquito. Por ejemplo, 40. 40 se dice que debería ser 4, 4, 4, pero le quitamos la U y dice 40.
suele pasar así. En el 20 sería dos, sería tú, T de doble O, pero se le cambia por la O por la N, 20. Lo mismo pasa con third, three es tres, pero aquí le ponemos third. Y el 5 es five, five, pero aquí le ponemos five. Cambian algunas pequeñas cositas, pero nunca te olvides que al final va ti, 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 ti. Con los únicos con los que no va ti, 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 es con el ten, el 10. Ten, porque 10 se escribe solamente ten. Y el 100, el 100, que se escribe en dos palabras. Se escribe one, que significa uno, y hundred, que lo hace que se convierta en 100. Excelente. Ahora vamos a ir con los number with colors. Vamos a asociar los números con los colores. Para eso vamos a fijarnos en nuestro cuadrito. Ya está. Ok, for example, 20 está con azul, o sea, decimos 20 blue, 90 red, 70 yellow, 100 orange, 50 green, 60 purple. Very good. Nuestro amigo te dirá, ok, excellent. For example, this, 90 red. This, 50 green, 60, 60 purple, very good, ok, ahora sí. Ahora vamos con las activities. Aquí las tenemos, activities. Activity number one, read the number word in color, the matching numeral. Vamos a leer el número que está aquí. Y vamos a encontrar cuál es el número que le corresponde. Ok, for example, what number is this? 50, very good. This number is 50. What number is 50? This, this, or this? Ok, very good, excellent. This number is 50, excellent. Ok, continue. 30. What number is 30? This number is 30. This number is 30. This number is 30. Excellent. Very good. This number is 30. Continue. What number is this number? This number is 90, ok? This number is 90. This number is 90. Or this number is 90. Very good. This number is 90. Excellent. Continue. 100. What number is 100? This number is 100. No, it isn't. It's 20. No, este no es. Este es 20. Is this number 100? No, it isn't. It is 30. No, no es. Este es 30. Is this number 100? Yes, it is. It number is 100. Very good. Okay, you continue with the next and the next number, ¿sí? Tú vas a continuar con el siguiente y este siguiente número. Ahora vamos a ir para la activity 2. Okay, vamos a leer las instrucciones de la actividad 2. Activity 2. According to the color according to the instruction. ¿Qué te dice? Colorear de acuerdo a las instrucciones. Para saber qué color van a ir esos hearts, esos corazones, vamos a tener que leer las instrucciones. Muy bien, los felicito. Así que vamos a leer las instrucciones. Vamos a ir por aquí. Number 30 is yellow. ¿Dónde está el number 30 para poder pintarlo de color yellow? This is number 30? No, it isn't. It is 80. Is it number 30?
Yes, it is. It is number 30. Very good. Continue. Number 50 is orange. What is number 50? Is it number 50? No, it isn't. It is 40. Is it number 50? Yes, it is. It is number 50. Very good. Excellent. Okay, continue. Aquí estos dos los vas a hacer tú, los siguientes, ¿ok? Yo te voy a ayudar con los de aquí. El primero. Okay, the number 50 is orange. No es este color. This color is blue. Confusion, okay. Listo, orange. Vamos aquí. Number 20 is blue. What is number 20? Is it number 20? No, it isn't. It is 60. Is it number 20? Yes, it is. It is number 20. Number 20 is color blue. Very good. Color blue. Así nos dice las instrucciones, la instrucción. El siguiente y el siguiente lo vas a hacer tú. Yo te voy a dar con este último. Number 80 is white. Number 80. Vamos a poner uno más aquí, ¿ya? Ok, uno super cool. Vamos a poner aquí. Number 100 is color pink. Vamos a ponerle pink. The number 100 is color pink. Okay. Where is the number 100? ¿Dónde está el número 100? Where is the number 100? Aquí está. Okay, color pink. Yes, very good. This number is number 100. And what is the color? The color is color pink. Very good. Vamos a ir con el color pink. Here. This is a color pink. Excellent. Color pink. Very good. Okay. Tú me vas a hacer los demás. Lo vas a pintar todo el corazón. Y terminas. Y me envían la tarea. Así que eso sería todo, mis corazones hermosos. Vamos a irnos al pequeñito. Ok, ¿listos? Bien, mis corazones, ahora sí. Goodbye, my students. I love you to see you.